Así se ha rodado una película en las calles más céntricas de Madrid, en medio de la circulación, con espectadores permanentes que veían cómo se rodaba cada plano. Ahora los espectadores podrán ver la película entera. Una película de Madrid para todo el mundo, en las calles más céntricas, en los edificios y lugares más bellos de la capital, con cuatro chicas bonitas y alegres que recorren la ciudad pidiendo donativos para la más benéfica institución, formando cuatro parejas sorprendentes. ¿Dónde le duele más, aquí o aquí? En todas partes. No. Vete, no quiero tu bocadillo ni nada, no quiero verte. Así me salgan paperas y te vuelvo a mirar. Y a mí un golondrino gordo si me pongo ante tu vista. ¿Qué hacéis aquí? Trabajar. Si no sabes el significado de la palabra, mira en el diccionario. Vaya una opinión que tienes. Y luego serás entrenador de un equipo de segunda o pondrás una cafetería. Un don nadie. En un día de alegre fiesta, la fiesta de la banderita, cuatro parejas se reúnen del modo más original. Cuatro parejas insospechadas. Un médico extravagante y una enferma más extravagante todavía. Un mecánico inquieto y excitado y una madrileñita graciosa y desenvuelta. Una extranjera atrevida y un bolsista atareado y simpático. Una estudiante intelectual y un famoso portero de fútbol. Mi muchacha es bonita, en Madrid ha aparecido. Van por calles y plazas, de par en banderas, sonríen y cantan. Las chicas de la Cruz Roja, y ante la primavera, abrieron sus corazones, cantando, cantando, y encuentran amor. Desfile de tipos pintorescos. El tío flauta, vendedor de periquitos. Un mayordomo desconcertado. Un multimillonario que también tiene su corazoncito. Un hincha de fútbol enloquecido. Un automovilista nerviosísimo. Un futbolista que no juega. Y la Charo, que ya verán ustedes quién es. Las chicas de la Cruz Roja es un guión de Salvia y Masó, fotografiado por Alejandro Ulloa, con música de Augusto Algueró, un cuadro de intérpretes excepcional y dirigido por Rafael J. Salvia.